Marino, es grandote el número 9 también, ¿eh? Y gana con la punta del botín. Se viene Medina con la pelota, zurdazo. Directo afuera. La tenía controlada Mitre. Llegó Atlanta, Nico. Mostró las garras el conjunto de Luis García, el elenco visitante, el bohemio. La peleó el grandote, sí, el porte que tiene el 9 va a ser difícil para Ferrari y para Tavares. Y se metió rápido el número 7 que le pegó mal, pero por la medialuna, ¿eh? Atención con esto, encontró espacio Atlanta. ¿Lateral? Acorralado, ¿no? Sí, acorralado. Ya lo hace Bobone, mete larga la grana, perdón. ¡Le queda Tolosa primero! ¡Palo y afuera! No puedo creer. Engañó la vista y el cartel o la bandera blanca de fondo. Palo y al medio, parecía que para adentro, fue para afuera. Me quedé un segundo nubilado en centro de Tolosa. Mirá vos cómo Tolosa, te digo que tiene olfato. La primera te perdona, la segunda no, acordate. Avisó al Boys y avisó en serio, Nico. Como decía Walter Nelson, los goleadores son así, no la tocan, pero cuando la tocan, en realidad fue, para el 9, fue una viveza de Tolosa, porque no era una pelota que le iba a él, una pelota que quedó perdida en el área y él, exacto, se tiró a patearla. Y ahora pelea otra Tolosa. Ahí va. Eso venía de Tavares en el área. Lo esto patea. Te digo, lo no era nada. Te lo digo, lo patearon. La buscó patearon. Tolosa, pero lo patean. Hay contacto de la pierna del jugador de Atlanta con el delantero de Albois. Vamos a ver las imágenes como siempre, si Ezequiel Ascona con la cámara de la caravana lo pudo levantar bien. Yo te digo que me quedó la sensación de que era un penalcito. El arquero Alejandro Sánchez, que él se la queda y ya saca el zurdazo rápido. Cuidado que van por atrás de grana, ¿eh? Y es rápido Medina, tiene que sacarla bien. El arquero Ferrari Alejandro Sánchez ya atajó, perdóname la interrupción, sí, ya atajó en esta cancha. ¿Para? Para el otro clásico. Ah, bueno. Es el arquero del 5-2, Alejandro Sánchez. Ah, bueno, me motiva eso. Viene Tolosa con la pelota para Rodríguez, que estaba cerrado, se tiene que abrir porque no va a llegar. Sí, llega Santiago Rodríguez con la pelota, la gana el número 10 del Boys. Juega con Tobías Bobone, abre para Tolosa, medio exigido el pase. Se va a ir al lateral finalmente, pegadito al banderín del córner. Punta izquierda, lateral para el Boys. Bueno, avanzó un poquito en el terreno después de un ratito el equipo de Monasterio. A ver si encontramos un poco de profundidad y protagonismo. Quiero que empiece a agarrar un poco más la pelota Melo. Hasta ahí fue Tavares para hacerlo largo. El central del Boys mete para Tolosa. Va Salas, le quedaba a Tolosa. Y va Grana, Grana, Grana. ¡Golazo! Albois lo gana. Me dijiste que era el arquero del 5-2. Ya vamos 1-0. Cuando vi que la pelota quedaba muerta y que el que corría era Grana, me dio una tranquilidad enorme. Lo que no me imaginé es que le iba a pegar tan bien. Quizá le caía a otro jugador. Era una pelota para colgarla también, ¿no? ¿Era un golazo o la colgabas? Le cayó a Grana, que con categoría, con experiencia, le pegó como hay que pegarle. ¡No! Trayendo la pierna de muy atrás, sino trayendo la pierna de arriba para abajo. Abajo. Para cortar, claro, que suba la pelota, que en todo caso, como hizo, vaya línea recta. El vuelo de Sánchez hizo más estéril y más linda, el vuelo estéril hizo más linda la situación, como en aquel tiro del Mudo Vázquez también, ¿no? Golazo de Albois, golazo. Golazo. Primer gol para Hernán Grana en este regreso al club, al blanco y negro. Monasterio con calma, con tranquilidad, y el resto del banco de suplentes salió disparado hacia el córner de Chivilcoy y Jonte para festejarlo con todos sus compañeros. Dale, dale, dale. Corazón, presiona Salas, sale Atlanta, le queda Grana, le pica mal, la quería parar de pecho, venía con un efecto raro, le pasó por arriba, pierde Grana la pelota, si viene Atlanta, cuidado, quiere Rodríguez, no puede, le pega.
pierna derecha para el número 10, Federico Bizanz. Se va fuera. Hicimos 300 kilómetros, 11 de la noche ahí, volvemos a las 4 de la mañana acá, hacían 2 grados. Poné la cara y decís, che, sí, perdimos por el segundo tiempo, jugamos como el culo, somos unos boludos del partido que perdimos, y subiste al micro, 2 minutos nada más, solamente eso. Cuidado, llega Atlanta solo, Bizanz, Mitre, cabeceaba el número 10, Federico Bizanz, menos mal que salió livianito el frentazo, Mitre voló y en un tiempo capturó. Hermosa foto desde la cabina, por suerte, Lisandro. Mismo en el retroceso como bloque, ¿no? Alboy se vuelca por banda derecha. Se viene la pelota pasada para Sala. Pica, le queda a Juan Carlos. Juga atrás, apoyante que lo tenés a Melo. Mete el centro sin mirar. Le caga Santi Rodríguez. Casi que se la encontró de sobre. Pique de zurda con la punta del botín. Sigue en juego con Gallo. Pasaba cerca la de Rodríguez. Casi la tuvo Alboy. La va sacando el fondo de Atlanta directo al lateral. Alboy volcado por derecha para generar. Mete la pelota al área y obliga, Nico, obliga al gol. Se viene Atlanta ahora, cuidado. Dramicino por banda derecha, jugando con Marinucci. Otra vez el 11 de Atlanta que juega ahora con Constantino. Bizanz mete la pelota. Si cobra el árbitro, era un penalazo, te digo. Era un penalazo de Tavares. Ah, ¿te parece, Ari? Porque acá vi la mano de Tavares sujetando la camiseta del de Atlanta. ¿Vos cómo la viste de arriba, Tommy Curel? No, para mí nada. Se apoya el jugador de Atlanta hacia Bobone y después se fue tirando. Ah, mira, ya hay un. Ahí está, mirá, una preparada. Es de manual, Patroni sí, por Santiago Rodríguez, sí, te lo digo de ahora. La corre Gallo, cuidado, si le erra el cabezazo, Rojas puede estar. Gallo. Dale, que queda jugable. Cobra falta sobre el arquero. ¿Pero por qué? Si Gallo fue. A ver, a 10 metros del punto del penal para el costado. En el área chica podés cobrarle carga al arquero. Bueno, no sé por qué Pafundi cobra estas cosas. ¿Qué digo? En ese momento, si seguís 1-0, cualquiera de los dos delanteros. A ver, Patroni, pierna izquierda, gana metro, se viene Gallo. El extremo por banda izquierda que ensaya Lois en esta jugada. Patroni cortaba por adentro, no se la devolvía Gallo. Buen centro para Tolosa. La va sacando Gizzi. ¡Melo! ¡Fuera! El remate de Totito. Bien, se gana el aplauso el 8 de Alois. Bueno. El arquero. Salas. Ahora me comentás, Tommy Salas. En tranco largo en la carrera por banda derecha. En el segundo palo está Tolosa. Pisa el área Alois. Ahora juega. Se tranquiliza con Grana. Se viene proyectándose hacia adelante. El número 4 de Alois. Se tira al piso. Con falta Silva, el lateral izquierdo de Atlanta, que va a ver la amarilla fabricada, Made in Salas. Sí, olvídate. Compró el árbitro. Bueno, un nuevo amonestado, Tommy. Y pegado a eso, repasanos quiénes están para entrar en Alboys. Sí, así es el número 3 amonestado en Atlanta. Tomás Silva, en el banco de suplentes de Alboys está el arquero suplente Olivares. Usula, Antilé, Figueroa, Cáceres, Calone, Guayama y Torres. Ah, también lo tenemos a Calone, ¿eh? No te olvides de esa, que antes estuvimos hablando de renovar aire y esas cosas, ¿eh? Interesante, con el contexto de estar ganando el partido, interesante. Calone, Torres, Guayama. Tiro libre, perfil izquierdo para Patroni. Primera pelota parada del 20 de Alboy, la mete buena para Gallo, arriba del travesaño. En esta cabeció solo. Si bien la altura del centro no fue ideal, porque le cayó un poquito alta y para que le caiga alta a Gallo, pero fue bueno, ¿eh? Fue buena la ejecución de Patroni. Buen intento de Gallo. Pasó arriba del travesaño. Los echó a Ferrari y al 18. A la miércoles. También me perdí lo que pasó, ¿eh? Me lo perdí. Una jugada fuera de zona. O sea, fuera de donde estaba el contexto del partido. Se habrán puteado, se habrán forcejeado. No sé si vos llegaste a ver algo, Tommy. Yo estaba mirando para otro lado, ¿eh? Yo estaba anotando las amarillas. Hubo un acercamiento de cabezas, un tole-tole entre Jonathan Ferrari, capitán de Alboys, y el número 18 de Atlanta, Carlos Latancio. Ambos jugadores fueron expulsados. Bien, otra vez Patroni cortando. Llévatela vos. Velocidad, Gallo tiene que despegarse de ahí. Va Gallo. Bien. Gallo para la derecha, sale el arquero. Gallo. Mano a mano con un defensor. Le pegó, pechito para sacarla.
pechito para sacarla de Gizzi. Ahí ha superado a Sánchez, al arquero bohemio. Bien Gallo, se abrió un poquito. Bien de Patrón y en primera instancia para robar, para tocar. Ay, 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 qué cerca Nico la tuvo Gallo, qué cerca la tuvo el Boys. Se abrió mucho en gambetearlo al arquero Gallo. Quedó sin ángulo, levantó la cabeza, esperó un segundo, dos segundos, no acompañaba a nadie. Le pegó como podía, lo taparon el defensor, ¿no? Dos equipos que se buscan y se abren los espacios. Se viene Atlanta solo, recibe el 11. Le pegaba por arriba. ¡Ay! Del travesaño a Marinucci. ¡Ay! Y la gente se vuelve loca de Islas Malvinas. Hay que aguantar a Lois. Hay que seguir poniendo huevo. Y hay que llevarse los tres puntos esa tarde a Lois. La más peligrosa, la única peligrosa que tuvo Atlanta en el segundo tiempo. Un pelotazo bien puesto, una diagonal a la derecha de la defensa de Lois. Control y disparo por arriba. Vuelta libre para el número 3, Roja, tira al centro, la saca Gallo. Cuidado que le cae a González, con campo abierto para jugar. La tocan bien, ahora se viene Atlanta, despeja bien Cáceres, le cae a Pusula para que la saque de zurda, queda vivo otra vez. Bien Grana metiendo la puntita, Alboy defiende y va a la contra ahora. Se viene con todo Alboy, se viene con todo Calón y la picó. ¡Fuera! ¡Atrevido! ¡Desfachatado, Calone! Si la metía, salía corriendo, me tiraba por la ventana de la cabina y lo iba a abrazar, Nicolás. Casi lo liquida Calone, casi lo liquida el árbitro, cobra la falta. Tendrá una más Atlanta. ¡Terminó! ¡Listo! ¡Terminó! ¡Terminó el partido! Me sorprende a mí también, pensé que la dejaba. ¡Ganó! Señores, con unos huevos así de grande, con esa hombría y con esa bronca de que se le dio vuelta el partido el lunes pasado, hoy había que ganar. Todos abrazan a Grana, el autor de un golazo. La revancha es más linda a veces, ¿eh? Es más linda la revancha. Y se dio esta tarde, gol de Grana, tres puntos para el Boys. Festejan, saltan los jugadores, mirá qué lindo, mirá qué lindo. Resultado, volver a la victoria, no solo para meterte otra vez en el reducido, sino para ratificar que cerraste la primera mitad de una campaña larguísima, entreverado, peleándosela a todo el mundo y dando el pie para que en el segundo tramo del campeonato estemos convencidos de que Alves puede seguir peleándola.